Hemos comenzado a desarrollar el programa de asfaltado en el municipio para intervenir en 8 calles del sector Estación en la urbanización Mediterráneo y Nueva Cartagena, que han supuesto una inversión de más de 140.000 euros y la actuación en casi 13.000 metros cuadrados de superficie. Estas son las primeras actuaciones de una inversión mucho mayor de 1,3 millones de euros que vamos a realizar en renovación de asfalto en 15 kilómetros de calles y caminos de titularidad municipal en todo el centro de Cartagena, en los barrios y en algunas diputaciones. Muchas calles y carreteras son vías del municipio que estaban en mal estado y su situación se ha ido agravando con el paso del tiempo y también el efecto persistente de las últimas lluvias. Necesitaban una intensa operación de renovación de asfalto. Por eso hemos aumentado la inversión en este capítulo, en esta partida, en un 40% para este año. Esta semana las actuaciones se han desarrollado en las calles Pintor Portela y Juan de la Cueva del sector Estación, también en la urbanización Mediterráneo y en Nueva Cartagena, y a partir de la próxima semana vamos a seguir desarrollando labores de mantenimiento y reparación del firme por otras zonas del municipio. Ya en la segunda quincena de agosto y antes de retomar la actividad en el mes de septiembre, seguiremos asfaltando nuevas calles y pintando la señalización en el centro de Cartagena o en calles también de otras zonas, como digo, de los barrios que rodean todo el casco histórico. Actuaciones que desarrollaremos durante todo el año en un calendario que está elaborado en función del criterio de los técnicos y también teniendo en cuenta las sugerencias de los vecinos para causar las mínimas molestias posibles.